La revista Vanguardia, un medio periodístico independiente de información e investigación, fue violentamente intervenido por la policía, que se incautó por orden de las autoridades respectivas, incluso máquinas y computadoras donde había material periodístico de ese medio. Su editor general, el licenciado Iván Flores, está hoy en larepublica.es. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Jorge, un buen día para usted y los seguidores de este espacio de pluralidad. ¿Qué se llevaron? Se llevaron algo que no me pertenece a mí en exclusividad como periodista. Se llevaron información que en estricto sentido le corresponde a lectores que demandan los espacios de análisis e investigación de Revista Vanguardia. Creo yo que en estos casi 7 años que tiene la revista en el Ecuador, ha sabido ganar un espacio de confiabilidad y creo yo, sin pretensiones, Jorge, de necesidad. ¿Por qué dimensiono yo esta apreciación? En un entorno en el cual parece que hay silencios inducidos o silencios por decreto. Es necesario. Censuras y autocensuras. Censuras y autocensuras. Miedo. Miedo y también pereza. También pereza. Pereza por documentarse mejor y presentar un trabajo en rigor. Creo yo que en ese contexto, el periodismo de investigación y de análisis es una apuesta cívica. Es una apuesta cívica, es una apuesta ciudadana. Es una necesidad ciudadana que no va más allá de lo que consagra la propia Constitución de la República. Claro. Ahora, Vanguardia se podría definir como un medio que le hizo oposición al gobierno, que le está haciendo oposición al gobierno. La figura de la oposición, Jorge, es un producto comunicacional de los operadores propagandísticos del régimen. Sí. Además, perdóneme una aclaración aquí, yo no creo que los medios sean de oposición, pueden ser críticos o pueden ser complacientes. Pero ya que el gobierno quiere acusar a los medios de ser de oposición, le hago la pregunta, ¿Vanguardia le hace oposición al gobierno? Le decía, esa figura es un producto comunicacional. Vanguardia es una revista crítica, sin duda. No hacemos periodismo decorativo. No hacemos un periodismo para el divertimento, ¿no es cierto?, ni para el engolamiento del poder. Vanguardia es una revista que procura justicia en los tratamientos de sus contenidos. ¿Y a qué me refiero con justicia, Jorge? Cuando corresponde la crítica, no hacerlo sería un hecho doloso de nuestra parte. Cuando corresponde resaltar los ejercicios correctos, sea del ámbito de lo público, de lo privado o de lo comunitario, Vanguardia ha recogido con justicia más que con generosidad esas dinámicas de una sociedad, Jorge, que no comenzó ni terminará con este periodo político y que más bien, creo yo, está dando muestras de mucha madurez, de mucha sostenibilidad para avanzar. Ahora, lo que se llevaron, entiendo que se llevaron las computadoras. Así es. ¿Va a impedir que Vanguardia siga circulando? En la irrupción del día martes en la tarde, solamente del ámbito de redacción se llevaron 14 computadoras. Esto corresponde a los periodistas, a los diseñadores y a los fotógrafos. Jorge, si usted me permite una recapitulación, este es el tercer secuestro de información que sufre Revista Vanguardia. En el 2009, atribuible a una banda del crimen organizado. En el 2010, y operó efectivamente el fideicomiso AGD Más Impunidad y ahora el Ministerio de Relaciones Laborales. Se llevan máquinas, pero lo esencial es que ahí están contenidos, contenidos que no solo dan cuenta de respaldo documental para nuestras investigaciones, están las entrevistas, están los audios, están los textos base, están los retratos de los actores positivos de este país. Pero ustedes tenían respaldo, supongo. La experiencia, Jorge, en estas tres irrupciones nos dieron un aprendizaje de poder respaldar todo, sea de forma entonces, virtual. Entonces, ustedes tenían respaldo, la información que se llevaron no les va a impedir seguir informando e investigando. Pero al llevarse las máquinas, incluso de diseño, ¿van a poder sacar la revista? Sin duda hay una cortapisa, Jorge. Sin duda hay una interrupción de índole temporal. Nosotros hemos retomado nuestro trabajo esa misma tarde. Tuvimos reuniones de planificación. ¿Pero en qué computadoras? En computadoras particulares. Sí. De que cada uno fue llevando uno de los periodistas. Exactamente. De sus casas. De nuestras casas. Y, ojo, debimos llevarlas con factura. Porque el día martes incluso se quisieron llevar mi vehículo, como se quisieron llevar los vehículos su de auto, otros colaboradores. Claro, claro que sí, porque el Ministerio de Relaciones Laborales había incluido una lista también de vehículos de la empresa. Entonces, a ver, matrícula, cédula. Y claro,
Dije, señor, pero esos son nuestros vehículos. ¿Van a poder circular? Jorge, nuestro optimismo está centrado en que la siguiente semana Vanguardia estará entre los lectores. Le insisto, es una limitación temporal la que estableció esta irrupción del martes. Ahora, todo esto... Nuestra periodicidad es circular a partir de la noche del domingo, el lunes ya en el ámbito nacional. Creemos con mucha confianza que estará la siguiente semana Revista Vanguardia. Ahora, este parece ser un aviso del gobierno. La prensa independiente no nos gusta, no nos gustan los medios de investigación y de análisis. ¿El próximo paso podría ser el cierre? ¿Temen ustedes eso? Jorge, Vanguardia y la empresa que edita la revista reciben visitas permanentes. Si uno pudiese ubicar una cámara en el ingreso, puede captar a funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales. Las puertas de nuestra edificación están llenas de los adhesivos de inspección del Ministerio de Relaciones Laborales. Nos visitan con mucha frecuencia funcionarios del SRI. ¿Ustedes ven eso de Superintendencia de como mensajes de que están vigilados? Hay una persistencia que uno desearía en una sociedad donde prevalece el imperio de la ley, se haga con todos. A una exportadora bananera desde hace 6 años le viven con el conato del cobro de las multas. Entonces, el imperio de la ley debe ser para todos. Ahora, esa importadora bananera puede poner un candidato chimbador para ayudarle al señor Correa a ganar, ¿verdad? Exactamente. Ustedes no. A ver, ¿qué va a hacer Vanguardia? Es evidente que están tratando de buscarle la quinta pata al gato para cerrarles. ¿Qué van a hacer? Hay, por esta persistencia, y es mi presunción, un ejercicio de asfixia económica. Nosotros fuimos una de las primeras publicaciones a las cuales se le retiró, 4 años atrás, 5 años atrás, toda publicidad oficial. En ese sentido, las empresas necesitan, obviamente, un mínimo de sostenibilidad económica. Eso creemos, en todo este devenir, en toda esta presión, ha sido vulnerado, ¿sí? Pero también gozamos con la confianza de otros anunciantes. Otros anunciantes que ven un país en multicolor, ¿no? Otros anunciantes cuya publicidad le es suficiente a Vanguardia para sobrevivir. Que le ha sido suficiente en un sentido de poder tener una revista digna y cada semana y de poder cumplir con las obligaciones laborales de la planta de colaboradores periodísticos o administrativos. Es decir, económicamente, Vanguardia está bien asentada. Económicamente, Vanguardia puede responder a sus lectores. Ya. Entonces, el intento de asfixia del gobierno no funciona, pero parece que les quieren agarrar por el tema legal, encontrar que dejaron de pagar alguna factura o lo que sea. Mi impresión, Jorge, es que en estos momentos se están creando ejercicios parainstitucionales para que en el marco de una determinada legalidad, ¿no es cierto?, se silencie a las formas de disidencia. O sea, ¿ustedes creen que son necesarias? ¿Ustedes creen que el gobierno les quiere cerrar? Nosotros creemos que un trabajo como el que hace Vanguardia o un trabajo como el que puede hacer todo medio de comunicación congruente y plural es incómodo. Jorge, sí, es incómodo, es evidente, pero... Usted conoce muy bien que todo el poder... ¿Vanguardia siente que el gobierno quiere cerrarla? Vanguardia reconoce que hay una presión. Vanguardia reconoce que existe un ejercicio persistente de atención a lo que hace Vanguardia. Vanguardia, por el trabajo que fundamentó José Hernández y el trabajo que ahora lidera Juan Carlos Calderón con su línea más arraigada en la investigación, ha sido incómodo. Y todo poder, Jorge, sea el poder político, sea el poder económico, sea el poder mafioso, viéndose desnudo, necesita precisamente allanar la sociedad. Sí, pero ¿sí? Usted no me ha contestado esto. ¿Ustedes sienten que Vanguardia siente que el gobierno la quiere cerrar? ¿O no sienten que hay esa amenaza? Le digo, Jorge, hay una presión muy latente. Sí, pero una presión, una cosa es presión. Una cosa otra cosa es intento de desaparición. Le decía, hay una presión muy vigente y latente. Y Vanguardia, más allá de ser un producto de una empresa, creo yo que ya es una marca cultural. La virtualidad, las herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, de estos tiempos, nos permitirán una vigencia, Jorge. ¿Vanguardia se callará? Nos permitirá una vigencia. No se ha callado en estos 7 años, sí, pero frente a todos los tsunamis. Sí, pero a partir de lo que ocurrió hace pocos días. ¿Vanguardia se callará para evitar que continúe lo que usted describe como una presión? No, eso sería cohonestar un proceso de autocensura. Este es el precio que uno paga. El precio de incomodar a la familia,
el precio de incomodar a los amigos, el precio de haber perdido a muchos amigos por hacer un ejercicio de periodismo diverso. Y como le decía, puede ser que en un momento dado, por un ejercicio de asfixia económica, política o incluso de conciencias armadas, Jorge, de conciencias armadas en esta sociedad, ¿sí? Incluso por una triangulación de todos estos elementos no virtuosos, puede ser que el ámbito empresarial se vea debilitado. Pero le insisto, Vanguardia como tal es una marca periodística y cultural que tendrá vigencia. Sí, ahora, varios medios, y no quiero mencionar cuáles, pero el país los conoce y los ha visto y los ve cada día, que antes eran más críticos, más se dedicaban más a la investigación, que no tenían ningún empacho en denunciar a este, al anterior, al previo gobiernos, hoy están callados, hoy están silenciados, hoy están cautelosos, atemorizados. ¿Le pasará eso a Vanguardia? Lo que nos está pasando y le va a pasar a Vanguardia es un ejercicio permanente de autocrítica. O sea, ¿no van a callarse o sí no, van a callarse? No, es que Jorge, no cabe esa palabra, no la... O sea, ¿ustedes van a seguir investigando aunque continúe la presión del gobierno? Con toda cordialidad, no admito esa palabra y no lo admito porque precisamente en estos años y desde que... Y permítame el hito temporal del 2009, desde que fuimos golpeados, desde que fuimos encañonados con armas automáticas, desde todas las oportunidades que han tratado de dañar mi vehículo, como han tratado de dañar los vehículos de otros compañeros, desde la serie de amenazas groseras, desde la serie de empujones e insultos que uno recibe cotidianamente, uno sabe que el periodismo es una opción de vida, pero uno sabe también que no es un ejercicio de mártires, ¿ya? Por eso, la agenda periodística de Vanguardia, sin bajar un decibel en su tesitura, sin bajar un ápice en su rigor documental, mantendrá una apuesta por un cambio virtuoso. Yo pienso que para entonces debe haber un país sostenible. Y un país sostenible esencialmente en las relaciones sociales, esencialmente en el ámbito de debatir en función de ideas, en el ámbito de la argumentación, no en el ámbito de productos comunicacionales en los cuales la polarización no le ha servido al país, pero sí le ha servido a unos cuantos operadores. Muy bien. Iván Flores, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias a usted, Jorge, y a su audiencia. Iván Flores es el editor general de la revista Vanguardia, una revista crítica e independiente dedicada a la información y a la investigación.